Bueno, amigos, seguimos aquí en la transmisión. Ahora tenemos a la chiquita de Puebla contra Carlos Palafox de Guadalajara, Jalisco. Él vivía ahí en Los Ángeles, California. Ya se vino, más bien ya se regresó aquí a su tierra y ahora está jugando aquí. Aquí en México y está muy fuerte. Ha estado en buenos lugares en los últimos torneos. Buena partida, vamos a ver. Dice Pepe Lara que le va la chiquita. Claudia Martínez lo está viendo. Ibarra Jorge, ¿quién juega ahorita? Está jugando la chiquita de Puebla contra el maestro Palafox. Tremendo jugador Palafox. Un jugador demasiado, demasiado seguro. Al fondo vemos a Patiño que está jugando con el maestro Avilita. En unos momentos me voy a dar una vueltecita para ver sus resultados. De todos modos, al último les vamos a dar todos los resultados de todo este torneo. Tenemos las estadísticas. Y vemos a Roberto Rojas también jugando con el joven Moisés. Ahorita nos damos una vuelta. Y el maestro Galindo con el Pasarela. Nos recordamos que ahorita ya el que pierda queda fuera de la competencia. Saludos, Anita Ramos. Gracias por seguirnos. Como siempre, Miguel Ángel Pascual. Ahí anda la Mirandilla. Alex Benítez, saludos. Hugo Ávila. Juan Antonio Mejía Méndez. Y aquí le van. Esta va a ser un buen partido. Buen partido. La chiquita contra Carlos Palafox. Buen partido, van a ver lo que les espera. Y Efraín contra el maestro Arley Castrillón. Y seguimos aquí transmitiendo desde el Villar Coliseo. Torneo de maestros. El maestro Jonathan Delgado, Héctor Gerardo pregunta si ya perdió en la fase de grupos. Dice Alfredo Cornejo que le va a Carlos Palafox. No, el maestro Raimundo sigue, va a jugar un poquito más tarde. El torneo acaba ahora mismo, vamos a estar aquí transmitiendo hasta la final. Castrillón está jugando ahorita con el maestro Galindo ahí en la mesa número 2, en la que tenemos al fondo después de esta partida. Luis Alcero dice que buena partida, gracias. Como dice un amigo, se me hace que te están embrujando, porque mira la que se te fue. Traía su patita de conejo el maestro, pero no, fue buena partida. La verdad, a pesar de perderme, me siento satisfecho. Ya estamos en los últimos 12 finalistas. Van a quedar, estamos en la ronda de ajustes, van a quedar 8 y ya después muerte súbita. Ya todo va a ser con árbitros. Y vamos a, en unos momentos más, en los 8 vamos a ver qué partida escogemos para rifar la primera camisa Villar Online. Gracias, Hugo Ávila Quevedo. Antonio Ruiz dice, buena partida, muchas gracias. Sí, la verdad es que hay juegos donde por más que uno le haga, no ganas por más que le hagas. Y así es el juego, hay que saber perder. Y la verdad son partidos que saben a triunfo. Ya seguimos con las estas. Sí, porque como ahorita está la apogea, mira con toda la gente. Sale, vamos. Comenta bien. Ah, tú échale ahí. ¿Con quién va? Ahí está la chiquita con Palafox. Nada más voy diciendo el marcador. Mira, aquí estoy viendo los libros. Estoy contestando. Los mensajes. Hola amigos, ¿qué tal? Soy
Miguel Pérez, amigo de Carlos Elías. Una jugada muy buena de parte de la chiquita de Puebla, está con Palafox. Solo hace una la chiquita y este juego están apenas calentando. Marcador 2-1 a favor la chiquita. ¿Qué quieres comentar, Hermosillo? Hermosillo. Vamos a ver qué tira aquí el maestro Palafox. Una doble vuelta. Maestro, ¿cómo va la mesa de Arley? En un momento, Gerson, en un momento, ya van a ver la mesa del maestro Rojas y la de Arley. Va perdiendo Arley 9-3. Va perdiendo Arley con el maestro Galindo 9-3. Muchos saludos, Juan Antonio. Ahorita el maestro Carlos Elías está arreglando otra cama. Pero sí, ha estado jugando muy, muy bien Carlos Elías. Saludos, mi buen Israel Vargas. Saludos. Falla nuevamente la chiquita. No, Harry Zamora parece que está en Guadalajara. Solo está el amigo Arley. ¿Que se fue la transmisión? ¿Que se fue la transmisión? No, está bien. La transmisión está bien, Gerson. Reinícialo, salte y vuelve a entrar. Está bien. Que chachita, regresa a la narración, ya se fue. Nadie que está comiendo. El buen Chachita está comiendo por el momento. Marcador de Avilita Patiño. Maestro Carlos, Avilita Patiño. En un momento, Gustavo, en un momento te informamos el marcador de Avilita contra Patiño. Sí, el maestro Avilita es... El maestro Avilita está jugando en estos momentos con Juan Patiño y van 20-20. Recuerden que las partidas son a 40. Pues sí, Palafox es un jugador muy muy fuerte. Pero vamos a ver qué tal nos va, Jorge. El maestro Moy, ¿cómo va? ¿Cómo va el maestro Moy con Rojas, maestro? En un momento te investigamos, Jesús, cómo va el maestro Moisés Soto contra el maestro Roberto Rojas. Este billar se ubica, Miguel Rodríguez, en San Pedro Mártir, diligencias número 46. Roberto Rojas y Moy.
La chachita en un momento regresará con ustedes, ya que está comiendo en estos momentos. El maestro Arreola no está jugando en este torneo. Maestro, ¿no sabe cómo va Roja? El maestro Rojas 37, Moisés Soto 31. Saludos, Figo, saludos. Vamos a ver qué tiene la maestra, la chiquita. Maestro, la chiquita lleva una serie de 3 carambolas. El maestro Carlos Elías es el que se encarga de poner las cámaras y él decide qué partidas transmitir. Parece una jugada más de la chiquita, con esta va a tiro de 4 carambolas. Sí, juega bien, se llama el maestro Galindo, Efraín Galindo. Está con Arley. Claro que sí, Vera sigue y tuvo la suerte de pasar de bye junto con el maestro Raimundo Muñoz. Esos partidos que están viendo en estos momentos es ronda de ajuste. Falla el maestro Carlos Palafox. Marcador hasta el momento 10, la chiquita 3, Palafox. Ganando Rojas. El maestro Rojas con marcador de 39 por 32 contra Moisés Soto. El maestro Rojas tira por la carambola del partido. Claro que sí, lamentablemente Luis Miguel Ávila pues falleció el COVID. Claro que sería un buen candidato a llevarse el título, uno de los mejores jugadores de México, ya que por su pasar de los años el mejor título que tiene es el tercer lugar a nivel mundial. Ya me comentaron y ya les dije de Miguel, sí, lamentablemente falleció. Les dije sí, pues fue uno de los mejores jugadores de México, que su mejor título que obtuvo es el tercer lugar a nivel mundial. En unos momentos les informo cómo va Patiño, ya que los tenemos en la mesa de hasta el final.
Vamos a ver quién gana entre Patiño y el maestro Habilita. La chiquita de Puebla sigue ganando 10-3. Recuerden, estos partidos son a 40 carambolas. En un momento te digo cómo quedó Habilita, ya que jugó con el maestro Patiño. Lo tenemos en la mesa de al fondo y no alcanzamos a ver. Claro que sí, el mejor jugador, demostrando en base a los títulos, yo pienso que Luis Miguel Ávila es el mejor jugador de México. En un momento me comunican cómo quedó Habilita con el maestro Juan Patiño. ¿Ganaste, Juanito? Mira, aquí ya tenemos el resultado de Habilita contra Juan Patiño. ¿Cómo quedó? Por un marcador de 40-35 a favor del maestro Juan Patiño. ¿Qué hace rato preguntaron? Así es. Oye, el maestro Gabriel Fernández tuvo algunos títulos importantes a nivel internacional. Parece que ha dado buenos resultados. No lo sé, en estos momentos les informo el marcador de Arley contra Efraín Galindo. La chiquita de Puebla ya va un marcador de 13 carambolas por 3 de Palafox. Claro que sí, amigo, fue un gran jugador y demostrando un gran nivel. En aquel tiempo, me parece, yo soy un nuevo en esto, pero tenían un gran apoyo. Maestro, ¿ganó? Ahorita el marcador de Moisés Soto contra Roberto Rojas. Ya pasa el maestro Roberto Rojas. Maestro. Maestro Roberto Rojas. ¿Cómo va Arley? Hola, Pepe Lara, ¿qué tal? Hola, Pepe Lara, no sé si te refieres a Miguel Pérez, que soy tu servidor. ¿Cómo va? ¿Quién va ganando? ¿Arley ya va ganando? No, estás mal. Es la blanca, es al revés. Sí. Es al revés, favor Efraín. ¿Favor Efraín? Ah, ya puedo. Metió una excelente carambola el maestro Efraín Galindo, que va 20-11 contra Arley Castrillo. Raimundo Muñoz, sí, sigue en el torneo. Tuvo la suerte de que el maestro Vera y Raimundo Muñoz pasaron de bye.
para la ronda de ajuste. Claro que sí, Efraín Galindo tiene una excelente jugada. La chiquita de Puebla llega a 16 contra 3 de Carlos Palafox. Ganó Sotillo, Aguilita, ¿sí? Y Roberto Rojas ganó también. ¿Ganó también eso ya? Sí, ya me lo han dicho. Parece que el maestro Félix Bautista trajo la patita de conejo contra Carlos Elías, porque Carlos Elías, un jugador pues ya fuerte, empezó a jugar un poco flojo y al final cerró súper bien y la última se le va por nada y una excelente jugada que todos parecían que ya había ganado el juego. ¿Me puedo dar la risa? ¿Qué es? ¿Quién? Me refería la lista de quienes ya están. En un momento le dan todos los datos el maestro Carlos Elías. Saludos, Pepe Lara, saludos. El maestro Galindo va a un marcador de 20 a 11 contra Arley. Va ganando el maestro Galindo. Y ahorita se fueron al descanso. No, oye, le lleva bien, sí. Sí, así es, Jairo. Ahora sí que se le fue por un chilímetro. Saludos al Villar El Dorado de Abraham Rangel y Lalo Rangel. El maestro Palafox lleva 3, pero ahorita va en serie. Lleva una serie de 5 carambolas contra Sosa, Covarrubias, Almaraz no jugaron este torneo. Parece que solo estaba inscrito el maestro Sosa, pero no llegó al torneo. El maestro Palafox ya llevó una serie de 6. Llegaría a 9 contra 16 carambolas del maestro La Chiquita de Puebla. Vamos a ver qué tira, parece que se inclina por una jugada de línea, el maestro Palafox, corta, larga, carambola. No, carambolón de maestro Palafox y lleva una serie de 7 carambolas. Llegaría a 10 contra 16. El maestro Kabubi sí jugó, pero fue eliminado en la ronda de grupos. Le tocó La Chiquita de Puebla, Roberto Rojas. ¿Qué otro le tocó al Kabubi? Roberto. Y el maestro Mario Camacho también estuvo en el grupo del Kabubi. Y fue eliminado. Sobreira sigue. Está. Déjenme ver quién ganó. Parece que iba ganando el maestro Sobreira contra Lalo Ortega. ¿Cómo quedó Sobreira contra Lalo Ortega? Maestro. Sobreira. ¿Ganaste? Sobreira, ¿ganaste? Ok. El maestro Sobreira gana su partido contra Lalo Ortega.
Pues el maestro Palazzo Fox sigue en serie. Sigue en serie. El maestro Palafox lleva una serie de 9 carambolas, llegaría a 12 contra 16. Saludos, Abraham. El maestro Rojas ya pasó en la ronda de ajuste, ganándole al maestro Moisés Soto. El maestro Rojas ya ganó su partida contra Moisés Soto. Parece que ese partido le quedaba lejos al maestro Carlos Elías. Por eso es que no fue transmitido. Ahorita el maestro Palafox ya lleva una serie de 10 carambolas. Con 3 que lleva arriba llegaría a 13 por 16. El torneo termina del día de hoy, Miguel Ángel Jiménez, el día de hoy. Brandon, el día de hoy acaba el torneo. ¿Sí? De maravilla. Hoy acaba. Solo una serie de 10 del maestro Palafox llegaría a 13 contra 16 de la chiquita de Puebla. El torneo Miguel Ángel Jiménez acaba el día de hoy. Saludos desde Bogotá. Recordando que visité Bogotá, el cerro de Montserrat. Maestro, la chiquita de Puebla, pues sacó la bola de la mesa, se pegó con demasiada potencia. Efraín Galindo va ganando un marcador de 20 a 11 contra Arley. Acaban de regresar del descanso. No lo sabremos. No lo sabemos, mi buen Alberto González, no lo sabemos porque no asistió. Alfredo Cornejo, sí salió. ¿Quién? Aquí sus órdenes, servidor Miguel Pérez. También participé en el torneo, pero ya fui eliminado. Soy un jugador de primera fuerza. Sí, aquí hay excelentes jugadores, Pablo. Creo que muchos jugadores muy, muy buenos y muchos que van empujando. Solo es que la verdad de muchos de los mexicanos pues no tenemos una disciplina como tal. O no lo ganamos como un deporte, como un trabajo. Saludos, Eusebio, saludos. Hola, Luis Bolillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya fui eliminado por el maestro Carlos Elías. Un marcador de 30 a 25.
Saludos, Vic. Saludos. Maestro, ¿se puede bajar la cámara? No, me comentan que no pueden bajar la cámara, que están abarcando lo más que se pueda de las mesas. Marcador de la chiquita hasta ahorita van 17 por 12. Hola Rayito Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Gabriel, ¿qué tal? Hola. Hola. Claro que sí, Epson. Hola. No, Víctor, quedan varios jugadores. Lo que pasa que eso fue la ronda de ajuste. Y afortunadamente en los bay le saca el bay el maestro Vera y el maestro Raimundo Muñoz. Sí, súper bien, excelente nivel de estos jugadores. Muy, muy, muy buenos. En este torneo fui el único colado de primera fuerza participando porque todos los demás son maestros. Ah, déjame le pregunto a... al maestro Carlos Elías, ahorita les comento de la playera. Maestro, la rifa de la playera, maestro, de la rifa de la playera. Vamos a, en la final va a haber una. En la final, en los 8 o en los 4 va a haber otra playera, dice aquí el maestro Rodríguez. Sí, hay un colombiano, es Arley Castrillón. Miguel Ángel Rodríguez. ¿Está un Miguel Ángel Rodríguez Monroy? Maestro. ¿Está un Miguel Ángel Rodríguez Monroy? No, ¿verdad? Ahorita en un momento, mi buen amigo Miguel. Ya van a, me van a dar la lista de los maestros que ya quedan. Lo único que te puedo decir en estos momentos que ya queda el maestro Rojas, el maestro Sobreira, Félix Bautista, Vera, Raimundo Muñoz, Juan Patiño. Claro que sí, Rodrigo Perea hoy termina. Ah, ok, ok. Perdón, Gerson, ya no entendí. ¿Preguntaste por el marcador de Arley? Claro que sí, mi buen amigo José Manuel. ¿Me pasan el marcador de Arley? Ok, el marcador de Arley en estos momentos 21-15 favor Arley, favor Galindo. El maestro Galindo le va ganando al maestro Arley. Claro que sí, Ibarra. Palafox es un jugadorazo. Ok, el maestro Pasarela ya me están rectificando el marcador, va perdiendo 20-15. Sí, cómo no, Daniel Arce, va perdiendo 20-15 el maestro Arley contra Efraín Galindo. Pepín Moreno, marcador Efraín Galindo. 20, Arley 15.
Hola, maestro Ramón Sandoval, ¿qué tal? Saludos. No, mi Rayito Pérez, fíjate que no puedo yo venir mucho tiempo para acá, entonces yo decidí pagar mi entrada. Yo decidí pagar mi entrada, ya lo tenía pensado desde que el maestro Jonathan puso el torneo. Mi primer partido, Rayito, fue con el maestro Moisés Soto y me gana 29-30. Mi segundo partido con Carlos Elías me gana 30-25. Saludos, Alex, saludos. También el maestro Efraín Galindo es muy muy fuerte. La chiquita de Puebla, ahorita que termine de tirar el maestro Palafox, les doy el marcador. Saludos, Gerson, saludos. En la primera mesa juega la chiquita de Puebla contra el maestro Palafox. ¿Cómo va? 17. Fíjese que el maestro Palafox iba perdiendo por una desventaja aproximada de 8 carambolas. De 9 carambolas, sí. Y ahorita llevan 17. Y el maestro Palafox tira un tiro de 10 carambolas. Ahorita el partido va empatado. Saludos, mi buen Ramoncito. Esperamos que ya empiecen los torneos en el Villarín. Saludos, Epson, saludos. ¿Ya? El torneo está aquí en San Pedro Mártir. Diligencias 46, salida México, Cuernavaca, por la libre. Sí, la chiquita siempre se ha caracterizado por un jugador con un extra muy potente. Sí, Palafox iba perdiendo y en estos momentos van empatados 17-17. Sí, Brandon. Saludos. Ojalá, Ramoncito, ya muy pronto. Parece que me estaba diciendo el maestro Félix que posiblemente ya empiecen ya los torneos en Villarín. Saludos, Edison Arbey Flores Naranjo, desde la Ciudad de México hasta Bogotá. Ok, saludos, maestro Kabubi. Maestro Kabubi, lo saluda el maestro Vaquero Martínez. ¿Eh? Dice aquí el maestro Kabubi que también de igual saludos. Aquí lo tengo enfrente de mí, el maestro Kabubi. Parece que esta ronda de ajuste quedarían 8. 8 jugadores y de excelente nivel. Llevan el promedio. Parece que Carlos Elías los va a ir subiendo poco a poco. Llevan el promedio, todos tienen árbitros y las partidas son a 40 carambolas. Chigalindo también le juega rechudo, ¿verdad? Y no se le ve. Sí. Maestro Kabubi, lo saludan desde Cosamaloapan, Veracruz. Cosamaloapan, Veracruz. Claro que sí, Pepe Laras dice que igualmente saludos. Saludos, Víctor Gutiérrez, desde Guadalajara. Víctor Gutiérrez es el... Sí, es uno, un jugador de primera. Luego iba ahí. ¿No, es maestro? No.
Miguel Bravo, saludos para Miguel Cabubi desde Tehuacán, Villares, Calinova. Igualmente, saludos a los hermanos Gómez. Dice aquí el maestro Cabubi que saludos también al maestro, a los hermanos Gómez. Pues no, porque estos maestros pues están haciendo excelentes promedios. Ahorita en un momento los pasarán. Solo ya hacen la ronda de ajuste y en los 8 que van a quedar. Hola amigo Ibarra, ¿qué tal? Mira, podrías jugar un partido a 30 carambolas y checar si haces las 30 carambolas en 30 entradas, tienes un promedio de 1000. Ahí ya te puedes ir basando a tu nivel. ¿Quién conoce a Takeshi? ¿Quién contiene a Takeshi? Sí, pues es Víctor Gutiérrez, el de Guadalajara. El que hace sus equipos. Es que yo no lo conozco. Con razón. Sí, sí, claro, ya me está informando aquí el Kabubi que Takeshi es un maestro ya también de muchos años, que dice que él hace sus trucos, que es de Guadalajara. Saludos René, saludos. Saludos Martín de Kabubi, estás bien solicitado desde San Martín Texmelucan, Carlos Corona. Saludos a toda la gente de San Martín. Dice Kabubi que saludos. En mi natal San Martín. Saludos a toda la gente de su natal San Martín, dice el Kabubi. Actualizaciones del de Arley. ¿Cómo va Arley? 29-15. Ganando. Ok, actualizamos el marcador del maestro Arley. 29-15 a favor de Efraín Galindo. Saludos, sí, en un momento que acabe su partida, sí, porque parece que el maestro está en serio ahorita, está muy concentrado. El maestro Palafox. Marcador de Arley 29-15, favor Efraín Galindo. Saludos a otra vez al Kabubi, desde Granada Meta, Colombia. Granada Meta, Colombia, Brian Molina. Dice que saludos, dice el maestro. Mándale saludos al maestro Juan Patrillo. Kabubi, ya no mames, chópensele a Kabubi. Saludos, maestro. Pues es como no me vieron jugar. Otra vez saludos al maestro Kabubi de Huajuapan. ¿Cómo va? 29-15, sí, ok. Sí, pero gacho. El maestro Rojas ganó su partida y pasa a la siguiente ronda. Ok, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No, aquí todos somos jugadores y pues unos con más nivel, otros con un poco más, pero pues hay que trabajar. Hay que trabajar, entrenar y ser más disciplinados, mi buen Víctor. Edgar García, otra vez el Kabubi. El Kabubi está completamente eliminado, pero aquí sigue. El marcador del maestro Palafox lleva 20, la chiquita de Puebla 19 y se fueron al descanso. No mames, puro Kabubi, güey. Ramón Sandoval. Saludos, igual mi Ramón Sandoval. Un abrazo. Kabubi. Igual mi Edgar García, saludos. ¿A qué te refieres, Ángel Belandia? Mira, Jesús, con lo que te puedo decir ahorita, con los que tenemos, está el maestro
Rojas, Roberto Rojas, Félix Bautista, Juan Patiño, Vera, Raimundo Muñoz. Desde Chicago, el Piojo Cora. Sí, sí. Sí, no dejan ver el partido al maestro Kabubi. Aquí está a 10 centímetros de mí el maestro Kabubi. No, pues yo qué. Yo nomás estoy viendo aquí, ya nada más estoy regresando los saludos. Ya pídele matrimonio al Kabubi. Saludos, bebé. Saludos, Víctor, ¿qué tal? Lo manda a saludar Víctor Gutiérrez. Pues no sé si es el maestro o el primera, el de Guadalajara. Takechi es maestro. Mario Cruz, el maestro Avilita, acaba de perder su partida contra el maestro Juan Patiño. 40-35. El maestro José Ávila, Antonio Pérez, perdió su partida. Quedó fuera del torneo. Sí, parece que el maestro Kabubi lo eliminan y se hace famoso. Oaxapan de León. Iván Bambán Bravo. ¿Qué tal? Aquí ya saludamos al maestro Kabubi, parece que ya le van a pedir matrimonio. Saludos al maestro Kabubi, al matrimonio. Saludos, Elim. Saludos, Mario, saludos aquí desde la Ciudad de México. Arley va perdiendo su partida, 29-15, favor, el maestro Efraín Galindo. Ahorita les autorizo el marcador. Saludos, saludos hasta Santa Úrsula, Cuapa, el Estadio Azteca. Saludos, Roberto Limón, ¿qué tal? Claro que sí, Luis Nieto, hoy termina el torneo. Saludos, Ángel, saludos. Saludos, Alfredo Conejo. Aquí está viendo los mensajes el maestro Kabubi. Hola, Luis. Luis Bolillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Parece que aquí está Rodrigo Perea. Pues aquí a ver quién es el bueno. Pueden empezar a cazar aquí apuestas. Ok, Víctor, ¿qué tal? ¿Qué onda? Pues otro más. Saludos al maestro Kabubi. Sí, el maestro Vera sigue. Claro que sí, tuvo la fortuna de pasar de bye en la ronda de ajustes junto con el maestro Raimundo Muñoz. Saludos a la bella isla de Cuba. ¿Me puedes llegar el promedio que lleva el maestro? Maestro Félix. Maestro Félix. ¿Me pueden checar el promedio que lleva? En un momento, Jesús Corona, te decimos el promedio. Sí, claro que sí, es una alta concentración ya en estos partidos de torneo, ya que todos tienen un excelente nivel. También vi esas partidas de ayer, que el maestro Arley, pues, estaba jugando excelente esos partidos. La chiquita de Puebla va llevando, lleva 19 y en serie en 3 contra el maestro Palafox, que lleva 20.
Ok, llevan un promedio de 1056 y 1111. Luis Nieto González. Saludos, Luis Nieto, saludos. Exxon Arana, aquí tengo a 10 centímetros al maestro Kabubi. Arley va perdiendo su partida. 30-15, 30-16, lo tengo en la segunda mesa, pero en un momento me dicen el marcador. Saludos, amigo Gerson, saludos. Claro que sí, René Venegas, el día de hoy termina. Pues sí, el día de hoy el maestro Arley no ha podido conectar bien sus golpes. Una falta de concentración, me imagino yo. Buenas noches, Armando, buenas noches. Daniel Cantero de Cante, saludos. No, claro que no, todo puede pasar en estos momentos. Sí, mi buen Luis, pues ya se hizo famoso por perder en la primera ronda. ¿Cómo va el partido de la chiquita? ¿Pero cómo va? Bueno, pues el partido de Maestro Palafox y la chiquita de Puebla van empatados a 22 carambolas. Sí, ya está un poco gordito el maestro. La maestra chiquita de Puebla. Saludos, Israel. Saludos, Israel. ¿Qué tal? Dice el maestro Cabú que muchas gracias. Pues parece que después de un tiempo, mi querido Molina, podría darse la ocasión, pero es un poco difícil que el maestro Robinson Morales venga aquí a la Ciudad de México. Saludos, saludos a Tejupilco de Hidalgo, México, México. René Venegas. Está transmitiendo el maestro Carlos Elías. Yo soy Miguel Pérez. Parece que después de estos dos partidos que estamos viendo, quedan 8 participantes. El promedio del maestro Palafox es de 1111 hasta el momento. ¿Cómo va el de Arley? Bueno, el partido del maestro Arley Castellón contra Efraín Galindo va ganando Efraín Galindo 35-21. Recuerden, son 36-21, son a 40 carambolas. El buen Casquillo, claro que sí, sí, he tenido la oportunidad de ver algunos videos aquí en el CIT Villarín del centro de la Ciudad de México. Sí, Adriana Rodríguez está por acá. Ahorita la buscamos a ver si puede venir. Sí, háblale. Sí, Vera es un excelente, es un excelente maestro. Ya viene la señorita Adriana Rodríguez. En un momento. Saludos, Jairo, muchas gracias. Pues estamos, hay, bueno, pues es la única persona que
Estoy por allá atrás viendo las partidas, pero aquí estamos. Mira, ya te finaliza la partida y gana el maestro Efraín Galindo a Arley Castellón.